saludos cordiales, sean bienvenidos a un nuevo video acá en Somos Guate. Bien, mis amigos, y así es como damos por iniciado este nuevo video, hoy desde las instalaciones del IRTRA Petapa. Vamos en busca de la montaña rusa llamada El Relámpago. Vamos a ver qué tan rápida es. No te pierdas este videito. Acá vamos buscando ya la entrada a las instalaciones del IRTRA Petapa. Vamos a pasar a verificar que nos registren. Bien, mis amigos, ya hicimos ingreso acá a las instalaciones del IRTRA Petapa y vamos buscando la ubicación de la montaña rusa El Relámpago. Como podemos ver, el día de hoy bastante gente viene a este centro recreativo, ¿verdad? Miramos gran cantidad de gente. Bien, mis amigos, y nos encontramos en otro punto acá del IRTRA Petapa. Estoy acá en la montaña rusa que ya existía, ¿verdad? Decidí llevarle unas tomas a ustedes de esta, ¿verdad? Para que hagan la comparación con la nueva montaña rusa llamada El Relámpago, ¿verdad? Por eso les quiero llevar unas imágenes a ustedes y para que ustedes puedan hacer su comparación de cuál es más rápida. Ya podemos ver los chicos que ya están en su posición, ¿verdad? Para arranque de la montaña rusa. Solo que esta montaña rusa es de motos, ¿verdad? Pero la intención es hacer la comparación entre una y la otra, porque la nueva atracción de acá del IRTRA Petapa es la montaña rusa El Relámpago, por la cual estamos hoy en este lugar. Y así es como da inicio la montaña rusa. Ya llegó a su posición. Ahí va, amigos. Saquen sus conclusiones y anímese a poder venir acá a este centro recreativo IRTRA Petapa. Lo tiene todo. Saludos cordiales, esperamos que les esté gustando el videito del día de hoy. Aprovechando la oportunidad, pues les quiero decir unas palabras, ¿verdad? Tal vez ustedes últimamente me han visto
en unos videos solos, ¿verdad? Pero no es que somos guantes de tenis en pregrado, amigos. La verdad que el equipo siempre está unido y ahorita en estas fiestas, pues cada uno de nosotros tiene diferentes actividades, ¿verdad? Por la cual me han visto solo en unos videitos, pero nuevamente estaremos todos juntos para llevarles a ustedes siempre todo lo lindo y bello de esto, de lo que es el país de la eterna primavera, nuestro bello Guatemala. Saludos, amigos, sigan viendo Somos Guate. Amigos, y continuamos acá en busca de la montaña rusa, la atracción del IRTRA llamada el relámpago. Ya hacia lo lejos podemos verla y vamos a acercarnos mucho más para poder ver qué tan rápida es. Les estaré llevando tomas de lo que es este relámpago de cerca y lejos, amigos. Bueno, mis amigos, y eso de que es la atracción de acá del IRTRA no es que sea casaca, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Podemos ver esas enormes colas que están acá, todos los chicos que quieren disfrutar de lo que es el viaje acá en el relámpago. Por eso vemos estas enormes colas acá. Pues vamos a seguir observando. Acá, vean, para pasar esta enorme cola, así que se va a llevar su tiempo, ¿verdad, mis amigos? Nos vamos a acercar mucho más para poder ver bien de cerca lo que es esta montaña rusa, la atracción del IRTRA. We'll be right back.
amigos saquen sus conclusiones realmente si es así como le llaman. Y ahí va. No sé cuántos segundos dilata esto, pero realmente es demasiado rápido. Yo lo que veo que tal vez para la velocidad que tiene es muy pequeña la montaña rusa. Yo creo que, al menos yo veo que no hay mucha diferencia con la que ya existía acá, ¿verdad? Pero ustedes sacarán sus propias conclusiones, amigos. Bien, mis amigos, acá me ubico desde otro lugar para llevarles a ustedes una toma más completa de lo que es el recorrido de El Relámpago. Ya podemos ver, ya se imaginan, ahí dejan el alma. Pero yo siento muy corto el recorrido de esto, hombre. Escucha el retumbo de la máquina, señores. Para mí es muy poco tiempo el recorrido, ¿verdad? Yo creo que las personas más es la cola que hacen que lo que disfrutan, porque me imagino que ahí queda picado uno, ¿verdad? Y dan ganas de seguir dando vueltas, ¿verdad? Pero vean, amigos, hay mucha fila. La cola está bien tremenda, ¿verdad? Y no solo que estar bajo este radiante sol, así que hay que tener mucha fuerza de voluntad para estar haciendo esta cola. Pero eso es lo bonito, ¿verdad? Que la gente viene a disfrutar, a dejar el alma en estos juegos, ¿verdad? Y aquí nos ubicamos en otro sector de la montaña rusa, Relámpago. Veamos, acá pasa más cerca. Me pierde un poco de la cámara, amigos, pero estamos haciendo todo lo posible para llevarle todos los ángulos. Escuchar los gritos de los chicos que están emocionados ahí en el relámpago. Mis amigos, hasta acá vamos a dejar el videito del día de hoy. Esperamos que haya sido de su mucho agrado. Recuerden, amigos, que si tú no estás suscrito a Somos Guate, te estamos esperando. No lo dudes en hacerlo. Siempre recuerden que Somos Guate.
Hasta un próximo video, mis amigos.